Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Arlex. Bienvenidos a la diversión. Bienvenidos a una nueva radio más en el canal. Un nuevo juego, señores. Como siempre, espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio. Sí, no like. Chicos, este juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal. Vamos a ver qué tal nos va con él. Estamos iniciando por aquí. Se ve bastante bueno, chicos. Gran inicio. Vale, aquí tenemos el mapa del mundo. Vamos a darle por acá. Ok. Confirmamos. Ahí donde estamos, ¿vale? Donde nos habían puesto. Ahí. Aquí tenemos personajes. Rita. Utruk. ¿Es que como un mago o qué? Ya este. Bueno, llama la atención el osito, ¿eh? El osito. Por lo grande y fuerte. Vamos a ver cómo nos va con él. Vale, aquí están los diálogos. ¿Qué sucedió? Hay un reporte. Vamos. Bueno, ya empezamos la pelea. Aquí empieza la modalidad de juego. Es de manera automática, ¿no? Y tenemos aquí un ataque especial. Bueno, perfecto. Bueno, las peleas son de manera automática, chicos. Vale, llevamos la victoria, nos da la experiencia por aquí. Las peleas entonces son de manera automática y en la parte inferior tenemos dos cartas como de habilidades diferentes. Que tan pronto se cargan a cierto tiempo, las podemos utilizar, ¿vale? Ya hemos visto muchas veces esa modalidad de juego así. A ver, ahora que empezamos como a mejorar nuestro terreno, nuestro fuerte, digámoslo así, nuestra villa. Vale, vamos organizando ahí. Vamos a construir entonces ahora un campo de scout. Es como entrenamiento. Ahí donde queda. Vale, gráficamente no se ve nada mal, ¿eh? Me gusta. Bien, vamos acá. ¿Hay más peleas o qué? Vamos a ver. Hemos tenido una conversación. ¿Y ahora qué? Vale, desbloqueado. Conforme vamos avanzando en
los logros, vamos recibiendo recompensas. Reparar por acá, vamos a ver, reparar cosas destruidas. Ah, se supone que yo que soy el oso voy encima de ese caballito. Ok, a ver que sí, ¿no? Mira, vamos reparando cositas y a medida que vamos haciéndonos campo, se va desbloqueando la zona, ¿no? Como esas nubes, literalmente se van quitando, ¿no? Mostrándonos los terrenos a los cuales hemos ido acercándonos, fíjense. Vamos acá. Bien. Y acerquémonos hasta allá a ver qué sucede aquí. Es como alguna torre sagrada, entiendo así. ¿Qué ha pasado? Dice. ¿Qué? ¿Hemos abierto un portal o qué? Ya sigo reclamando recompensas. Seguimos expandiéndonos en la zona. Oh. Se viene una pelea aquí, chicos. Se viene una pelea. Bueno. Ahí están. Estas son nuestras tropas contra sus tropas. Démosle next. Y vámonos así. A ver qué tal. No le atacar. Fíjense, ahí va de manera automática, todo. Y acá ya se ha desbloqueado este. Atacamos ahí. Este ahora lo vamos a atacar así. Perfecto. Se demoran el de la derecha 16 segundos y el otro más o menos como unos 10. Ahí va. Nuevo ataque. Nuevamente acá. Vamos. Vamos, amigo. Ok. Vamos solo en esto. Dios. ¿Para qué nos van a matar? ¿Para qué nos van a matar, chicos? Sí. Nos han derrotado. A ver, yo creo que tenemos que sí o sí vencerlos. A ver. ¿Pero por qué quedo solo? Es que quedo solo, chicos. Formación. Sí quedo solo, ¿eh? No entiendo. O sea, pensé que podía equipar a otro más, pero que estoy quedando solo ahí. El personaje este no le puedo hacer más. Vamos a ver. Estoy solo en esto, ¿eh? Estoy solo. ¿Será que esta vez sí podemos? A ver acá. Vale, ¿cuánto le falta a este tipo? Va a morir ahora sí. Bueno, esta vez corrimos con mejor suerte. Debe estar más fuerte. Solamente quedamos nosotros contra él. Esta vez sí. Vale. No sé muy bien qué cambió, chicos. Porque igual vi que nos fuimos equipados. Cuando decía el versus, solamente estamos solos. Pero nos hemos logrado llevar la victoria. Y organizamos esta zona aquí. Vea, pues. Vale, nos hemos expandido. Vale, reclamamos cualquier recompensa, reclamamos todo esto. Como 20 gemitas y 40 cosas de otras.
El llamado del tiempo. Ahora empezamos a mejorar por aquí. Vamos a ver. Me gusta cómo están ahí trabajando. ¿Puedo mejorar otro poco más? A ver. Sí, otro poco más. A ver acá, reclamo recompensas. A ver, vamos a ver. Todas estas ruinas supone que tienen, miren, bastantes gemas y cosas. Vamos a ver acá. Por favor, dirijámonos hacia allá, a ver qué sucede. Reclamamos por aquí. Ahora acá. Vale, vamos a ver, hablar con ellos. Un arquero. ¿Vamos a pelear contra ellos o qué? Sí. Bueno, vamos a darle siguiente. A ver. Hola, Lertinar. Bueno, esta vez por lo menos ya tenemos a nuestra amiga. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vale, como son arqueros, listo. Que se queden atrás. Vamos. Vale. No me ataque ahí. Seguimos atacando. En contra de ese. Esta vez estuvo un poco más fácil. Porque menos mal tenemos a los arqueritos por acá. Oh my god, creo que mi amiguito tiene que rendirse porque ya no le queda más opción. Vamos. Y todo eso concentrado al ataque. Perfecto. Nos llevamos la victoria en este caso porque le tenemos a nuestra amiga ahí, señores. Bueno chicos, pues venga, vamos a dejar la review del juego por aquí. Un juego que ya sabemos básicamente de que se va a venir el futuro. Bastante tela, literalmente, por cortar. Muchísimas opciones en el juego. Seguir expandiéndonos, seguir adquiriendo nuevos personajes. Y como tal, ese es el menú del juego. Fíjense en la parte superior la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Y también por ir adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, veo madera. Vamos por ahí como monedas, como unas gemas. Unas gemas azules, unas rojas, unas grises. También tenemos unas moradas. Y otro color por ahí, o sea, hay varias monedas en el juego. En la parte inferior tenemos héroes, soldados, tropas, alianzas. Y en la parte izquierda, pues, lo del capítulo que vamos siguiendo, ¿vale? Gráficamente se ve muy bien. Pero entonces la trama principal del juego será ir expandiendo, ir encontrando nuevos personajes, protegiendo nuestras zonas y bueno, en fin. Vamos a dejarlo por aquí, espero que a ustedes también les haya gustado. Y opinen qué tal les parece esta nueva versión, este nuevo juego. Hasta la próxima. Chao, chao.